Buenos días, queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Y venimos con un videito que es puro disfrute. Cada una de las imágenes es para imaginarse estar allí, en esos lugares. Hay estanquecitos, hay pérgolas, hay lugares donde sentarse que yo me imagino charlando contigo. Mira, sentado ahí, tomando un café, contando cosas de la vida para conocernos y observando en el alrededor las bellas decoraciones. Hay viveros con enormes plantas dentro, maravilloso, hasta frutales y con flores, hermosuras para admirar, para disfrutar, para tomarse un rato de descanso y además motivar la imaginación, porque es muy necesario que todos colaboremos un poquito con el planeta y con nosotros mismos. Es decir, la Madre Tierra en realidad se repone sola, pero la estamos dañando tanto que no le estamos dando tiempo a que se reponga naturalmente y con la fluidez que lo hacía anteriormente. Entonces, y si cooperamos un poquito con nuestra madre, haciendo rinconcitos, teniendo plantas, como sea, en el nivel que pueda cada uno, porque se entiende que cada uno tiene diferentes espacios y posibilidades, pero las plantitas se adaptan a todo, hasta lugares que no tengan absolutamente nada de tierra. Hay plantas que son casi griálicas, que viven casi sin tierra, sin agua, y averigüen y consigan y pongan en sus lugares. Si no tienen patios o jardines, existen los macetones, macetitas, recipientes del hogar mismo que ya no se usan, que se pueden transformar en un recipiente decorativo con plantas cerca de una ventana, igual si no tenemos espacio afuera, en un balcón, en una terraza, en donde sea, amigos, decorando nuestras ventanas, puertas, paredes de la casa, muros, como sea. Amigos, los dejo por aquí para que se motiven. También hay pequeñas huertitas, son mezcla de jardín y huerta, que tienen mezcolanza de flores y entre medio tienen aromáticas o alguna planta comestible, que ustedes no saben el placer que es comer una planta que uno mismo plantó en el jardín y que está sin químicos, pura, fuerte, con todos los nutrientes, sin nada de pesticidas. ¡Qué hermoso! El sabor que se ha perdido de esas plantas lo recuperamos cuando probamos una planta que fue creada en nuestro jardín, en nuestro patio, en nuestro maceta, como sea. Amigos, los dejo disfrutando y observando para que se inspiren. Muchísimas bendiciones, gracias por estar. Nos vemos en el próximo video. No olviden dar un me gusta para que los videos lleguen un poquito más de gente, incluso les comparta YouTube más de mis videos a ustedes. Bendiciones y nos vemos pronto.